En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Stormage, un videojuego con tintes de roguelike que te puedo asegurar tiene mucho que ofrecer. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Stormage es un videojuego desarrollado por Child Breaking Games y por Hype Train Digital. Este juego nos sitúa con un elenco de 4 protagonistas que deberán enfrentarse a tormentas elementales que están poniendo patas arriba el reino donde viven. Como os digo, nosotros empezamos la aventura con el mago y este se da cuenta de que todos los enemigos que se encuentra dentro de estas tormentas elementales están poseídos y han perdido totalmente la razón. Entre todos estos enemigos, aparte de los típicos minions y los bosses que te vas a encontrar, también están los amigos del protagonista, que deberá salvarlos a todos para poder trazar un plan para acabar con este bucle infinito que está provocando el antagonista. Stormage tiene mucho por ofrecer, así que vamos a ir por partes. Lo primero que tienes que saber es que el juego consta de 3 mazmorras procedurales donde tienes múltiples caminos y donde básicamente te vas a enfrentar a oleadas y oleadas de enemigos una detrás de otra con algunas trampas que te vas a encontrar y evidentemente con una dificultad que escala. Al final de dichas mazmorras te vas a encontrar el boss de la zona o algún compañero del mago. Como os digo, en cada fase de cada mazmorra te vas a encontrar 3 cofres que pueden contener monedas, gemas y además también unas plegarias que sirven para poder obtener habilidades durante cada run. Decir que al final de cada fase también te puedes encontrar equipo que tiene diferentes efectos sobre el personaje que actúa. Estos van desde mejorar la velocidad de ataque o desplazamiento a mejorar la penetración del ataque o que incluso puedas provocar quemadura. Porque si una cosa que sí que tiene Stormage es un combate muy dinámico y muy atractivo. Nosotros empezamos en el lobby, que es esta ciudad donde Ulrich intentará encontrar a todos sus compañeros, y aquí podemos hacer varias mejoras o directamente acceder al portal que divide los 5 actos que tiene el juego. Como os digo, en este lobby podemos seleccionar entre los 4 personajes disponibles, donde 2 son de corto alcance y 2 son de largo alcance. De ti depende seleccionar el personaje que se ajuste más a ti. Como os digo, las mejoras se pueden producir gracias a las gemas. Estas gemas que encuentras en las mazmorras y que aparte vas a obtener una gran cantidad si eres capaz de eliminar muchos bosses seguidos, te permiten mejorar la salud, la velocidad de desplazamiento, la cantidad de objetos equipables, los premios que puedes obtener al final de la fase, entre muchísimas otras cosas. Como os digo, lo que más me importa de este Stormage es su combate. El personaje lo movemos con el stick, pero necesitamos el stick derecho para poder ejecutar los ataques normales del personaje. Además de todo eso, existe otro tipo de ataque, que se realiza mediante esquivas perfectas utilizando el dash. Tanto el ataque normal como el ataque definitivo se puede cargar hasta un total de 3 veces y cuando se carga hasta su totalidad, tiene la capacidad de ejecutar un remate que puede acabar con los escudos enemigos. En tanto que existen remates amarillos, remates violetas y remates normales. Como no seas capaz de quitar las guardias de los enemigos, estos van a venir a por ti, no les vas a hacer nada de daño y automáticamente vas a perder. Decir que además de todo eso, también tenemos unas pociones con las cuales podemos recuperar algo de vida. Además de que los personajes tienen su propio ataque Ultimate y un ataque principal que cambia en función del personaje que utilicéis. Algunos van desde una fuerte acometida de lanza a, por ejemplo, la generación de un tornado o generar una sombra que empieza a emitir explosiones y daño a los enemigos. Como os digo, para poder cargar las barras en su totalidad, debes ejecutar ataques seguidos sin que te den. Además de todo eso, tienes que tener en cuenta que se van a ir generando unos pulsos donde puedes aprovecharlos para utilizar los desvíos perfectos. Estos pulsos también se generan en las trampas. Por tanto, si te encuentras en un escenario donde hay muchas trampas, las puedes utilizar a tu favor para poder rellenar la barra de color lila y así poder ejecutar el ataque Ultimate, ya que este solo se puede ejecutar si tienes los 3 orbes de los ataques normales y los 3 orbes de los ataques lilas derivados de las esquivas perfectas.
Como os digo, el juego consta de 5 actos, donde del primero al cuarto vas a encontrar todos los aliados que se han perdido en estas tormentas elementales y los vas a devolver a la aldea principal del juego. A partir de haberte pasado la tercera zona del juego, automáticamente te vas a encontrar con el antagonista y este te mandará de vuelta a la casilla de salida. A partir de aquí, el juego hace un cambio bastante sustancial y es que nos tenemos que pasar las 3 mazmorras seguidas, que son la mazmorra del bosque, la mazmorra de la montaña helada y una última mazmorra que nos lleva al enemigo final. Como os digo, en cada mazmorra te vas a encontrar entre 6 y 10 fases donde, como os digo, los desafíos cambian en cada una de ellas, así como sus recompensas. Algunos de ellos te vas a encontrar 3 fases de enemigos y en otros simplemente te vas a encontrar un montón de trampas, pero lo que realmente nos importa es lo que se encuentra al final de cada fase, ya que, como os digo, podéis obtener gemas, habilidades, que evidentemente solo afectan a esa run, equipo, entre muchísimas otras cosas. La cuestión es que tienes que elegir muy bien el camino que sigues para poder obtener las habilidades correctas y que cuando llegues al boss te sea más fácil ejecutar los remates, en tanto que tienes que estar esquivando todo el rato y no te tienen que quitar el bonus que tienes al hacer 3 ataques consecutivos. Decir que los bosses, aunque hay pocos, están muy bien diseñados y el último es especialmente desafiante. Como os digo, para mí Stormage, para llegar al final, me ha durado aproximadamente 6 horas, pero teniendo en cuenta que he utilizado el modo de asistencia. Este modo te permite 3 cosas. La primera es obtener plegarias de más, que por ejemplo te sirven para revivir en medio de una mazmorra. Luego existe otra opción donde te vas a encontrar vallas para recuperarte vida al final de cada sección. Y una última opción donde sumarás 150 puntos de vida adicionales a los que ya tiene tu personaje. Decir que el modo asistencia es especialmente útil teniendo en cuenta de que te vas a tener que enfrentar a las mismas mazmorras una y otra vez, pero con turbulencias. Me explico. Las turbulencias se provocan a partir del acto 4 y estas van desde que los enemigos tengan más vida, te hagan más pupa o que tú no te puedas curar tanto, entre muchísimas otras cosas. A más turbulencias encontrarás más hojas y más rápido será llegar al final del juego. Por último, decir que el juego viene con textos al español y la banda sonora es bastante resultona, pero lo que más me flipa es el diseño de personajes, el diseño de niveles y evidentemente un combate que, aunque complicado, cuando lo dominas es tremendamente satisfactorio. Como os digo, para nosotros Stormage es un 9 sobre 10, ya que, como os digo, son 6 horas de acción roguelike espectacular donde, aparte de encontrarte un grupo variopinto de protagonistas, cada uno con sus habilidades, pero evidentemente con un diseño muy bien realizado, también te vas a encontrar con unas mazmorras que tienen múltiples posibilidades y más teniendo en cuenta de que puedes entrar en versiones alteradas de las mismas donde tú decides cómo de difícil va a ser la partida. Si estás buscando un roguelike simple, fácil y accesible, Stormage es para ti. Pero también te digo que si estás buscando una experiencia más difícil y más completa, el modo turbulencia, te puedo asegurar, hará que Stormage sea para ti una experiencia perfecta.